Hello, good evening. Hi, Nelson. Hi, Anita. Hi, Mirna. Hello. Hello. ¿Sí me escuchas? Se merecen un chocolate por estar conectado 4 minutos antes de las 8. Ah, ok. Solo vamos a esperar un par de minutos para que los demás se conecten. Pero gracias por ser tan puntuales. Bueno. Thank you. Teacher, lo siento si no pongo la cámara, pero no es muy buena la cámara de mi computadora. No se preocupe, no hay problema, no se preocupe. Bueno, vamos a comenzar a las 8 en punto. Good evening, buenas noches, bienvenidos a todos. Me llamo Bea Salaverría, yo voy a ser su coach, yo voy a ser su teacher. Estamos para servirles. Vamos a empezar con básico principiante 1 el día de hoy. Me gustaría mucho solo recomendarles que siempre utilicen auriculares para que tengan una mejor recepción de las clases y estar en un lugar callado, lo más
posible. Y aprovecho, y si tienen preguntas, pues con gusto estamos para apoyarlos en lo que lo necesiten, ¿ok? ¿Ya tuvieron la oportunidad de meterse a la plataforma? ¿Cómo vamos ahí? Cuéntenme. Sí, hace poco, yo hace poco estaba trabajando porque vine como a las 6 de trabajar, entonces no me quedó mucho tiempo para meterme a la plataforma. Pero avancé lo más que pude, estaba en lo del vocabulario, deletreando Perfecto. Los nombres. Súper, súper. ¿Y los demás cómo van? Con la plataforma. ¿Ya pudieron accesar? Caso contrario, nos pueden escribir. Siempre para eso tenemos el chat, para que me escriban y me cuenten cómo van. Y con gusto pues los apoyamos ahí en conjunto con los coordinadores de inglés corporativo para que ellos nos puedan apoyar también y ustedes puedan pues estar al día con la plataforma si algo les pasa. ¿Ok? Ok. Ok, so tenemos a Nelson, Daisy, Miriam, Mirna, ¿verdad? Hello. Okay, nice to meet you. Okay, vamos a dar comienzo. Les voy a compartir mi pantalla de lo que van a estar viendo en la plataforma. Déjenme un minuto. Todos ustedes ahorita en este momento. Ok, como vemos acá, online.inglescorporativo.net, vamos a empezar con la primera lección, Lesson Objective. I'm going to read it in English. Voy a estar transicionando para que se vayan acostumbrando a cómo yo, a mi pronunciación, ¿ok? Los voy a poner quizás en mute a todos, permítanme, para que me escuchen. Ok, so by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Entonces ahora vamos a aprender un poquito sobre cómo presentarnos, otras maneras de decir hola, presentarnos entre nosotros, porque es la primera vez que estamos trabajando juntos, y luego vamos a ir desarrollando tema con tema. Como pueden ver acá, aquí tenemos una serie de videos, tenemos objetivos para cada uno. También tenemos temas gramaticales que vamos a ir desarrollando con ejercicios. Yo también les voy a estar compartiendo material de apoyo si es necesario para que ustedes entre más información tengan, puedan aprender más rápido. Y después al final siempre tenemos un knowledge check, que es como para ver cómo entendimos el tema. ¿Okay? Esto lo pueden ir desarrollando ustedes, pero si tienen preguntas, ustedes en cualquier momento me pueden hacer. ¿Okay? Entonces el lesson objective en ese momento va a ser ese. Entonces vamos a dar comienzo con la primera presentación. Just give me a minute. ¿Qué sería esta? Entonces vamos a dar comienzo con la sesión 1, ¿ok? The basic one. Lo primero, 30 ways to say hello. ¿Quién me ayuda? La primera. ¿Quién me ayuda a leer por ahí? De las 30 que están ahí, 30, cualquiera me puede leer. Tienen que ser todas o solo una. Puede escoger la que más le llame la atención. La idea es que tengan más vocabulario. Por ejemplo, yo puedo decir, hey, nice to see you. Sería greetings. Salutations. Salutations. Greetings and salutations. Ajá. Saludos, que es lo mismo. Greetings and salutations. Eso es como bien inglés de allá por Europa. Entonces me gusta enseñarles un poquito de todo para que tengan la idea de que esto es lo que van a escuchar. Los que tienen el circulito rojo a la par, probablemente son los que no escuchamos tan comúnmente, son muy, muy informales, pero son también maneras de decir hello, ¿ok? Como howdy o what's new. Entonces, son como un poquito más informales. ¿Alguien más? ¿Quiere ayudar?
Tenemos how is it going, good evening, good evening. Y hay algo que les quería explicar de este good evening, aprovechando que los tengo a todos. Muchos dicen good night, se nos enseña en el colegio good night. Pero lo que pasa es que good evening es cuando llegamos a un lugar y cuando nos vamos de ese lugar decimos good night. ¿Okay? Entonces cuando llegamos al lugar es good evening, cuando nos vamos va a ser good night, como lo tenemos en esta diapositiva. Entonces tenemos good morning. Por ejemplo, ahorita sí sería good evening todavía porque estamos saludándonos. Ya cuando se vayan a dormir o ya se despiden de algún lugar, you always say good night, ¿ok? Okay. Good night, good evening. Okay. Uh-huh. Good night. Ajá, good evening. Ahorita sería good evening si nos conectamos. Ya cuando nos desconectamos, good night, ¿ok? Ok. Ok, muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Para todos? ¿Questions? ¿Preguntas con la... Me gustaría que se les voy diciendo si quieren y practicamos un poquito. ¿Les parece? Voy diciendo cada uno de ways to say hello y todos pueden repetir después de mí para que practiquemos. Nice to see you. Nice to see you. Nice to see you. Hi there. Siguiente. Hi there. Practiquemos. Hi there. Hi there. Hi there. Y algo muy importante es que si movemos las manos, crea emoción a la hora de hablar. Entonces podemos ocupar las manos para que cree esa emoción que realmente lo sentimos, que no es solo como hola, sino que es hi there, que realmente queremos decir, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Ok? Good evening. Good evening. Good evening. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Nice to meet you. Good afternoon. Nice to meet you. Hay dos cositas que ven acá. Tenemos nice to meet you, pero también tenemos nice to see you. Tenemos también, podemos ocupar sí de ver. Meet es cuando conoces a esa persona por primera vez. Nice to meet you. Pero ya cuando la ves de manera constante, ya tú le dices nice to see you. Porque ya te la presentaron una vez. Entonces ya no le vuelves a decir nice to meet you. Solo es cuando te la presentan. ¿Ok? Ok. Ok. Ahora bien, veamos. Oscar, ya que lo veo ahí. Oscar quiere participar. Oscar, escoja a alguien de la audiencia, de sus compañeros, y dígale algo para que esa persona le regrese el saludo con algo más. Practiquemos. Ahí le están hablando, ya. Oscar, hello. Probablemente se le cayó. Your name? What is your name? My name is Manuel. Manuel. Greetings, Manuel. Good evening. Good evening, very good. Ven, yo utilicé greetings y él me dijo good evening. Manuel, escoja a alguien de sus compañeros y llámelo por su nombre. De hecho, no conozco ahorita a tus compañeros porque me voy ingresando, no sé quiénes estarán conectados en el momento. Todo por Oscar que me nombró por ahí. Teacher, creo que se le
A donde dice participantes o participants, puede escoger. Tenemos a Nelson, Oscar, Daisy, Eusebio, Jefferson, Luis, Marielos, Miriam, Mirna. Escoja a alguien. Jessica. Hello, Mirna. Problemas con mi audio, ¿cómo me escuchan? Sí, no, yo sí le escucho muy bien. Probablemente ellos todavía estamos a, ahorita va a ser un poquito conociendo la herramienta y todo, ¿ok? Salude a alguien más, si gusta. Salude a Anita o a Jessy. Hola, Jessy. Hola, Jessy. Hello, hello, Jessy. Hello, Anita. Ok, no hay problema, si no lo podemos hacer el ejercicio porque todavía están probando su audio. Pero la idea es eso, que ustedes interactúen entre ustedes diciendo hello, nice to see you. Ese material yo con gusto se lo voy a compartir para que lo tengan también ustedes, ¿ok? Ok, thanks. Ok. Bueno, entonces, parece ser que sí, no nos escucha. Parece ser Anita no nos escucha. Oscar no sé si me escucha. Creo que Oscar tiene problemas con el audio también. Con el audio, ok. Ya vamos a ver. De hecho, yo con el 3 me costó que me agarrara el audio, solo veía, pero no escuchaba nada. Ok. Ok, ok, veamos. ¿Hello? ¿Hello? Ok, sí. ¿Quiénes sí me escuchan? ¿Quiénes no me escuchan? Si gustan, escríbamelo en el chat. Anita, sé que no me escucha. Vamos acá. Acuérdense que tienen un microfonito. Probablemente a veces tiene la rayita y probablemente eso tiene mute. Ah, ok, perfecto. Sí, me escucha. Daisy, ¿me escucha? Ok, you listen to me? Yes, hello? Ok, good. Ya vamos a ir arreglando los problemitas en el camino. Hi. Hello, very good. Thank you. Ok, going back to my good morning, good afternoon, good evening, and good night. ¿Se acuerdan para qué la diferencia entre good evening and good night? Sí. Good evening es cuando llegamos saludando y good night es cuando ya nos estamos despidiendo. Ok, very good. Very good, excellent. Ok, good job. Ok. Let's go to the platform again. Vamos a ir a la plataforma. Y déjenme ver. ¿Ya tuvieron la oportunidad de ver este video de My Name is Jennifer Miller? Sí. Ok. Sí. Como ya todos tuvieron la oportunidad de hacer ese video, quiero dos voluntarios para que practiquen en vez de Hi, my name is Jennifer Miller, que practiquen con su propia información. ¿Quién se apunta? Oh. Hi, my name is Manuel. Hi, my name is Nelson. Hi, my name is Daisy. Nice to meet you, Daisy and Nelson. Nice to meet you too. Nice to meet you. Excellent, very good. Oh, very good. ¿Qué más tenía el video que le podemos agregar? Her name is Very good. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación en este momento? Teníamos, ¿qué es her? ¿Qué es she? ¿Qué es he? ¿Qué es his? ¿Cómo le llamamos a esos? ¿Qué creen ustedes que es?
pronombres. Very good. Tenemos los pronombres, pero también tenemos los posesivos. My name, porque yo decir my, yo no digo I name, yo digo my name, mi nombre. Entonces, eso se llaman posesivos. Ok. ¿Todos pueden ver mi pantalla en ese momento? ¿Pueden ver sí. los pronombres? Sí. Pronouns, yes? Yeah. Ok. ¿Pueden ver mi PowerPoint? ¿Sí? Estamos viendo en la pantalla el video. El partido. Ah, ok. Les compartí ahorita el PowerPoint. Can you see it? Yes? Hoy sí. Ok, perfecto. Entonces, como ven acá, tenemos los pronouns. Eso es algo bien importante y se los quiero explicar para llegar a los posesivos. Sí. Los pronombres que van al inicio siempre son los yeah. que tienen a su izquierda, que son subject pronouns. I, you, he, she, we, they. Esos siempre van al inicio de la oración. Pero no se pueden utilizar para referirse a alguien más. No pueden ir al final. Es un big no-no. No pueden ir acá. Solo van al inicio. ¿Ok? Si yo quiero decir I al final, yo digo me. ¿Ok? I like ice cream, por ejemplo. ¿Ok? Pero yo no puedo decir I know Jim and he knows I. No puedo ocupar I al final porque estos están hechos para ir al principio. Son pronombres personales y van under the subject. Y tenemos los que van al final que son los object pronouns. ¿Ok? Que sería me, you're talking to me, I'm talking to you, porque you puede ser singular para cualquiera de ustedes, pero puede ser para el grupo en general. Him, que es masculino, her, femenino, us, nosotros, them, ellos, ¿ok? Y it y them también puede ser ocupado ambos para referirse a cosas, muy importante. Cosa que usualmente a veces pensamos que solo se dice it para singular, pero también podemos decir them, ¿ok? Para referirse también a cosas. Y they, under subject pronouns, ¿ok? Para cosas en, al inicio de una oración. Entonces, como ya sabemos que estos van al inicio, estos van al final, pero son pronombres, ahora veamos los possessives. Possessives para I es my, pero estos van al inicio como posesivos y estos van al final, igual que aquí arriba. Ok, my name is Bea. This computer or this headsets are mine. ¿Ven? Mine. My name is Bea. These headsets, mis auriculares, these headsets are mine, ¿ok? Entonces ocupo my al inicio para referirme a algo que me pertenece y mine al final como object possessive pronoun, ¿ok? My name is Bea. What is your name? Cuando yo pregunto your, como usted, yo me estoy refiriendo a usted, usted me va a decir my name is. No me va a responder your name is. Porque yo le estoy preguntando a usted. Entonces, what is your name? ¿Respuesta? What's the answer? My name is Daisy. Excellent. What is her name? Deme el nombre de alguien del grupo. What is her name? Ese sería para un she, para un femenino. Dígame el nombre de alguien en el grupo que sea her. What is her name? Her name. My name is. Her name is Daisy. Her name is Daisy. Very good. Her name is Daisy. Her name is Jessie. Her name is Mirna. Her name is, okay, Miriam. Her name is Galaxy A50. No, we don't know. Her name is Sabrina, Cordelia. Okay, so we have, for she, it's going to be her, posesivo. Ahora bien, si yo les digo, señoritas, what is his name? Díganme el nombre de todos los his que tenemos en el grupo, por favor. His name is? My name is Oscar Hernandez. His. Recuerda, his name is? His name is Oscar Hernandez. Very good. His name is Oscar Hernandez. ¿Otro his? His name is Oscar. His name is Jefferson. Excellent. His name is Jefferson. Mm-hmm. Eusebio. His name is Luis. His name is Luis. Okay. His name is Eusebio Mateo. Very good.
His name is Teo Marin. His name is Nelson Vázquez. Very good. Okay, excellent. Ahora bien, ya tenemos el my, el your, el his, el her. Díganme el nombre de su mascota ocupando its. ¿Alguna mascota? Firulais, por ejemplo. Its name is Firulais. It's Hanje. Its name is? His name is Hanje. Excellent. Its name is Ranger. Ajá. ¿Otro ejemplo? Its name is Oso. Its name is Oso. His name is Likey. Its name is Likey. O Laika. Its name is Spooky. Its name is Spooky. His name is Chele. Its name is Chele. Es una gatita blanca. Peluche. Sorry, otra vez. His name is Peluche. Peluche. Its name is Canito. Okay, very good. Which the pronunciation about the adjective with our or ours? Very good, let's do it. Yes, we're gonna do it. After it viene our. Our es de nosotros. Por ejemplo, ¿cómo se llama nuestro grupo según el chat? Our name is P1 y tiene many numbers. Do you know the numbers? ¿Los tienen a la mano? En el WhatsApp creo que sale. Our name is our group, our WhatsApp group name is P1038 9 PM 0120. Very good, amazing, very good. So you see our, okay, algo que nos pertenezca a nosotros. Our English provider is Inglés Corporativo. Our neighborhood name is Colonia San José. Okay, something like that. Our, something that we have in common, all of us, okay? Our, singular. Ours, at the end, okay? That class is ours. Esa clase es de nosotros. That class is ours. Nos pertenece. Okay? Our class name is P1. Tararara. That class is ours. Nos pertenece. Okay? And the last one. Their. De ellos. Algo de ellos. Deme el nombre de otro grupo. Invéntense el nombre de otro grupo. Their name is. Their WhatsApp name is. The group B, or I don't know. Their WhatsApp name is Production. Their WhatsApp name is Production. It's very good. Okay. Es el nombre de un grupo en WhatsApp. Very good. Excellent. Okay. So now I want you to do the following exercise. On our chat here, I want you to write examples using this. My, your, his, her, its, ours, and theirs. Write a sentence. Make an exercise and write a sentence on the group, please. Quiero ver por lo menos una por cada uno, one each, okay? Write a sentence, uno cada uno por lo menos. Somos 19, así que quiero ver 19 oraciones. Usando cualquier ejemplo. En el chat para todos. Thank you.
I love my motorcycle. Yeah. Okay. Let's see. Just like that. Motorcycle. Very good. I love my motorcycle. Mm-hmm. Another one. Quiero ver otros ejemplos. I like my job. Very good. Okay. I like my job or I love my job. Anita? I like it, like, or I love my job. Or not really, love. No love. I am on my bed. Very good. Okay, I'm on my bed. Huh? Okay, another example. Let's see. I like to take, porque es una acción directa. Cuando es una acción directa, vamos a ocupar el to. I like to take English classes. I like to drink soda. I like to take my English, pero tenemos que ocupar un posesivo. Entonces sería, I like to take my English class. Okay. Quiero ver con D, quiero ver acá. I like to take, okay, this is our house. Very good. This is our house, Daisy. Mm-hmm. Excellent. Muy bien. This is my car. Very good. I like to take my English class. This is my house. This is our house. Very good. Uh-huh. ¿Otra? Ocupe una con firulais. O con peluche. O con canito. O con chelito. Mm-hmm. Let's use one. Like to take my English class. This is my car. This is my computer. Mm-hmm. Ahora, otro ejercicio. Necesito que me pongan su apellido en inglés. Mi apellido es tal. Okay, in English. My name is, or my last name is. En este caso estamos hablando de apellidos. Entonces sería my last name. Yo empiezo. My last name is Salaverría. My last name is Salaverría. Okay. Mm-hmm. My last name is Alfaro. Very good. My last name is Marroquín. Mm-hmm. My last name is Vázquez. Ese es nuestro primer apellido, ¿verdad? Pero si tenemos dos, ¿cómo sería el segundo apellido? My second last name is Cruz. Very good. My last name is Ortez. Guardado. Okay. What is your second last name? My second last name is, ¿es su segundo apellido? My second last name is Flores. Very good. Remember to always capitalize. Acuérdense siempre de mayúsculas for last names. Capital letters. Ya lo vamos a ver en el alphabet. My last name is Mejía. My second last name is Márquez. Mark is Márquez. My second last name is Melgar. My last name is Acosta, I guess. Acosta, yes. Very good, thank you. My second last name is Álvarez. What about your second name? My second name is María. So my name is Beatriz María. So my second name is María. What about you guys? My second last name is Escobar. My second name is María. My second last name is Rivera. My second is Reyes. ¿Y su segundo nombre? Hay unos que tienen dos y tres nombres. Si tienen un tercer nombre, my third name. María del Carmen Paz. And then some people have three names. What is your second name? My second name is Ismael. My second name is Mateo. Very good. Another one? Mm-hmm. My second name is Esmeralda. My second name is De Los Angeles. My last name is Judith. My second name is Sabrina. Okay, next exercise. Let's practice. Yo tengo tres. Good evening. It is nice to see you. Con lo, le voy a poner
yo les voy a poner esto, pero les voy a poner la pantalla para que ustedes ya empiecen a elaborar. Con esta, ¿ok? Usando las 30 ways to say hello, I want you to use examples. Quiero que me pongan ejemplos. ¿Cómo saludar a alguien? How to say hello to somebody. Ya les puse yo. Good evening. It's nice to see you. Integren los ejemplos que tenemos ahí. ¿Cómo lo escribirían? Nice to see you. Hello. What? Hello. Very good. Hello. Nice to meet you. Very good. Hello. How are you? Very good. Hello. How are you? Hi. What's new? Very good. ¿Qué hay de nuevo? Hi. Fine. And you? Hello. How are you? Hi. Hi, Jesse. Very good. ¿Cómo decimos hola a todos? How do you say hola a todos? Hola a todos. Hi, everybody. Very good. Hello, everyone, or hi, everybody. Excellent. Uy, perdón. Everybody. Hello, everybody. Hello, how are you? Hello, everyone. So, cuando se conecten, ustedes siempre dicen hello, everyone, como saludando. Oh, hi, everyone. Hi, everybody. Okay. Very good. Hello. Hello, everybody. Nice. Wow. Estoy impresionada. Lo felicito. Muy bien. Muy buenas oraciones. Thank you very much. Thank you, guys. Now, let's go to the platform. Quiero que todos se metan en la plataforma, porque van a practicar ahorita. Quiero que todos se metan en la plataforma. And, I want you to access the platform, okay? And ya pasamos de Jennifer Miller a los possessives. And como ya somos super pro en possessives, vea, necesito que hagamos el knowledge check. Veamos el knowledge check. Okay? Hello, what's your name? Hi. What is the answer there? Hi. Antonio, so it's a he. ¿Cuál es el posesivo para Antonio? His. Possessive? Possessive? His. 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 Hello, what's your name? Hi. My name, porque él se está presentando como él solito. My name. Mi amor, ¿dónde está lo que habíamos, nos habíamos metido? ¿A dónde me meto para meterme yo solo en inglés corporativo? Teacher, no se le escucha. Ok, there you go. Hello, what's your name? Ah, como tú me está, como yo te estoy preguntando a ti, entonces tú me respondes, my name is. Si estuviéramos tú y yo platicando, nosotros platicando de alguien más, entonces diríamos, ah, his name is Antonio. Pero como yo le estoy preguntando directamente en ese momento a esa persona, entonces él responde, my name is Antonio, ¿ok? What's her name? Okay. Ahí sí. What's her name? Así, ahí sí estamos nosotros. ¿Cuál es su nombre? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Nicole, it's a she. What's the answer? What would be the answer? My name is Sabrina. What's her name? Y la respuesta es, espacio, name is Nicole. ¿Pueden ver mi pantalla con el ejercicio? No. Ah, ok, espérenme, lo voy a compartir. Probablemente por eso. ¿Lo ven ahora? Sí. Ok, sí, perfecto. Sí. Perdón, perdón, pensé que lo estaban viendo. Ok, I'm sorry. Ok, so tenemos la primera. Hello, es una conversación, vamos a usar los posesivos. My, your, his or her. Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. What is her name? ¿Cuál es su nombre? What's the answer? My name is Sabrina.
entonces en ese caso, como tenemos Nicole, sería el nombre de ella. Entonces sería her name. Ah, porque no nos están preguntando a nosotros, sino que le están preguntando el nombre de ella. Ajá. Her name is Nicole. Very good. What is his name? ¿Cuál es el nombre de él? Entonces, el possessive sería? His name is... Excellent. His name is Michael. Okay, very good. Okay. Excellent. Do we click submit? Yeah. Let's see. Hey! We have it correct. Quiero que lo vayan haciendo ustedes también en su computadora, el knowledge check, o en sus teléfonos, para que lo puedan desarrollar y se acuerden para la hora de desarrollar la plataforma. ¿Ok? Es bien importante que lo vayamos haciendo. ¿Questions hasta ahorita? ¿Questions? ¿Preguntas? And check the correct. ¿Questions? Cuando se quiere, se refiere a preguntar el nombre de varias personas. O sea, de un grupo. Very good. What is their name? Acá lo escribo. Their name, ahorita lo escribo acá. And so chat. Hold on, chat. Pongo. What is their name? What are their names? Porque queremos saber el nombre de cada uno. What are, plural, their names? En el chat lo escribí. What are their names? Ah, their name. Y de la misma manera que preguntamos en inglés, contestamos. What are their names? Y empezamos. Ah, their names are, dos puntos, y empiezo. Marielos. Eusebio. Marilyn, Daisy, y empiezo a enumerar, empiezo a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Okay? So, what are their names? Cuando quiero saber el nombre de todos. What are their names? Ah, okay, tengo 20, I have 20. Y empiezo, Marielos, Marilyn, Eusebio, Sabrina, Cordelia, Daisy, Jefferson, Luis, Mirna, Miriam, Nelson, Oscar, Theo, Jessica, and Familia C. Okay? And iPhone, and Galaxy. Because I don't know the names. Pero así lo hacemos. What are their names? What is your name? What is her name? Her name para ella, his name para él. Okay? Y de la misma manera respondemos. His name is, okay, Eusebio. Her name is Daisy Marroquín. Their names are, porque estamos preguntando por más de uno. Ya no es is. Is solo se ocupa para she, he, and it. Terceras personas. Y para el singular I. Right? Y los demás plurales siempre va a ser are. Okay? Their names are. No puedo decir my name are, porque es singular. Singulares is, plurales are. Singulares terceras personas, plurales are. Is para terceras personas, are para plurales. ¿Ok? ¿Questions? Sí. ¿Mm? Una pregunta. Yo, yes. Ya lo hice esperando. No sé, porque ahorita que tengo el teléfono, como no sé mucho de la tecnología, pues no puedo abrir la página esa. No hay problema, no se preocupe. Ok, pero si lo hizo, lo importante es que avancemos en la plataforma, ¿ok? Porque quiero que aprovechen mucho de esa oportunidad. Y cuando tengan preguntitas en el día, siéntanse libres en escribir en el grupo. Si algo tienen alguna duda o algo, y yo con gusto los voy a apoyar para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio, ¿ok? O alguna duda que tengan, yo les puedo mandar también material de apoyo para que tengan una visión más clara de lo que están haciendo. Para eso estamos y para eso se creó el grupo. Así que, porfa, necesito que siempre recurran al grupo para que así nos compartamos, porque puede que la misma duda que usted tiene la tenga alguien más. Y qué bueno que la están desarrollando en el día, pues el buen momento sería en el día, y ya en la noche solo aclaramos como dudas de lo que puedan tener, ¿ok?
Ok. Questions, otra pregunta que tengan antes de que vayamos al A, B, C, D. ¿Otra preguntita? No? No more questions? Questions? Ok, questions. Excellent. Perfect. Casi no le escucho. Repítamelo. Le voy a poner mute. Le voy a poner mute a todos para ver si lo escucho a él. Bye. Repítamelo. Su pregunta. Your question. Yes, Marilyn levantó la mano. Dígame, Marilyn. Y Mr. López también. Alguien me pedía una, me pedía apoyo acá. Se van a YouTube para temas de pronunciación. Eso es muy bueno. Hay varios canales que yo les voy a recomendar y varias personas a las cuales yo les recomiendo a los alumnos que sigan. Tenemos la primera que es Rachel's English pronunciación. Solo pone Raquel en inglés, Rachel's English, ahí está. Ella tiene hasta los ejercicios de fonética para que usted pueda practicar su pronunciación. La sigue en su canal, es muy bueno, ¿ok? Y acá vienen todos los videos de cómo decir, cómo pronunciar, cómo. Entonces, yo le recomiendo que la siga, así se llama, Rachel's English. Rachel's. ¿Ok? Rachel's English es una. La otra que les recomiendo es... Miss Molly. Ay. Se me ha olvidado la otra persona. Es una... Uy, se me ha olvidado. She's a blondie. Mañana les cuento quién es la otra persona. Porque se me ha olvidado, se me ha escapado el nombre. Pero podemos comenzar con Rachel's English para pronunciar. Molly. Molly, thank you. Holly. La siguen, ¿verdad? Ajá. Miss Holly. Ah, Holly. Yes, Holly. Okay, yeah, you're right. Miss Holly. Es muy buena también. Super Holly se llama. Yeah, Super Holly. Ah, pues ella también tiene, tiene muchos ejercicios de pronunciación muy buenos que se los recomiendo, ¿ok? Uh-huh. ¿Cuál era la otra pregunta que teníamos? Another question de que teníamos en el grupo. Ok, sí. You're welcome, Jesse. Ok, so, moving forward, vamos rapidito al, ya terminamos el knowledge check. Vamos al siguiente objective. ¿Quién me ayuda a leerlo? Please, who wants to read it? By the end of, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a leerlo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Mi coach. Ok. Okay, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. Okay, very good. By the end. By the end of this lecture, by the end, al final de la clase vamos a poder deletrear los nombres de otros, ¿ok? Entonces, quiero que hagamos el siguiente ejercicio antes de comenzar, porque yo me imagino que ya se las pueden. Entonces, quiero que se vayan a participantes y vean el nombre de todos sus compañeros. Y escojan uno y me lo, I want you to spell it out. Me lo deletree, ¿ok? For example, yo voy a comenzar y voy a comenzar con Marielos para darles el ejemplo. Marielos es M-A-R-I-E-L-O-S. No importa si no se sabe la letra, porque igual ya les voy a enseñar la pronunciación de cada una, pero quiero ver quién sí se la puede y quién no se la puede. Ok, ¿quién quiere continuar? Next.
me coach. For example, my name. Okay. J-E-F-F-E-R-S-O-N. Excellent. Good job. Ajá. Marielos, ¿están levantando la mantita? Uh-huh. And then Anita. Marielos, Marilyn, M. López, en Eusebio están levantando la manita. Cualquiera puede participar. M I R I A M. Very good. Okay. Good job. Anybody else? M I R I A N. Miriam. Miriam. Very good. Excellent. Thank you. In English, el alfabeto, the alphabet, viene en dos modalidades. Tiene capital letters, que son las mayúsculas, en español decimos mayúsculas. Entonces tenemos que asegurarnos que la primera letra siempre sería capital. Y eso es bien importante a la hora de letrar correos o nuestro nombre, porque tenemos que decir, por ejemplo, si yo me llamo Beatriz, tengo que decir capital B, and then lowercase E-A-T-R-I-Z para mi nombre. Entonces tenemos capital letters cuando vayan a referirse a la mayúscula de un nombre propio, personal, y lowercase letters cuando son palabras normales, como Apple. Lowercase A-P-P-L-E, for example. Entonces we have capital letters, mayúsculas, lowercase letters, minúsculas. ¿Pueden ver mi diapositiva? Yes. Sí. Okay, perfect. Ahora bien, eso solo es el nombre de las letras. Okay, the letters names. Okay. Okay. But then we have how to say. Ahora tenemos cómo pronunciar. ¿Cómo se dice cada letra? Ese no es fonética todavía. Ese es solo cómo lo vamos, cuando queremos deletrear algo, whenever we want to spell something, cómo lo vamos a decir o qué letra vamos a utilizar, ¿ok? Let's do it together. Hagámoslo juntos. Ok. A. A. B. 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 C. C. D. 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 E, E, F, F, G, 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 H, A, H. Este H es como cuando le llamamos a alguien que no lo conocemos en la calle. H, igualito. H, de H. Fuerte, no suave, no es H, no es, sino que es de chalate. H. H. No, no es de chuco, es de chalate. H. 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 Excellent. I. 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 J. 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 K. K. L. L. Eol, aquí es en español, lo que está aquí en negrito es en español, tal cual en español. Eol. 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 Very good. Eol. M. Eol. M. N. M. O. 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 B. B. Q. Q. R. R. S. S. P. P. U. 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 V. V. ¿Ven la diferencia? Acá es B y acá es V. B. V. Y no se ve la pronunciación de la pantalla. Ah, ok, permítame, lo voy a salir de la pantalla.
algo. ¿Mejor así? ¿Así? Ok. Vi. Me ve un poco. ¿Se ve mejor así? Yes, sí, hoy sí. Ok, perfect. Ok. Vi, tenemos vi. Vi. Pero vi no bien marcada, es suave. Vi. 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 Para la W tenemos dos maneras de poderla pronunciar. Podríamos decir vi. W y double U. W. W. Double. W or W. W or W. 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 X. 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 Y. X. Y. 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 Z. 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 Tiene que haber una vibración. Sí. Como de abejita. Sí. No es sí de, sino que sí. Una vibración. Sí. Traten de hacer el sonidito de las abejitas. Sí. 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 There you go. Sí. 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 Very good. Ok, ahora quiero un participante que me ayude. ¿Quién me ayuda a decirlas todas? ¿Sabrina? Sí. Ok, do it. Ajá, all. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, A, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Z, very good, excellent. Good job. It's like, good job. Okay, let's see. Who else wants to do it? ¿Alguien más? Who else? Yo, Marielos. Marielos, go ahead, do it. Go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H. H. A, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good, excellent. Ahora bien, ese es solo cómo se dice la letra. Ese es el nombre de la letra y cómo se dice y cómo se utiliza para deletrear un nombre o algún objeto o algún lugar. Sin embargo, la fonética es diferente. Yo les voy a estar compartiendo material sobre la fonética de eso para que ustedes lo vean en una canción muy buena, infantil, que pero les va a gustar mucho porque es la fonética del, de la letra. Para que ustedes sepan que no se dice, si la letra A es A, no dice apple para manzana. Se dice apple. Entonces el sonido fonético es A. Pero el nombre de la letra es A. The name of the letter is A. And the sound is ah, apple, right? Abercrombie. You don't say Abercrombie. Okay? Okay. Very good. Okay. Last exercise before I let you go. Last exercise before I let you go. Antes de dejarlo así, necesito para mañana que practiquen la pronunciación porque mañana les voy a traer una lista de cosas y quiero, solo les voy a poner la foto o ya les voy a dar una sorpresita por ahí, pero quiero que sepan deletrearlas, ¿ok? So practice just to name the spelling of each letter, ¿ok? A, A B, C, C, B, E, F, F, G, G, H, H. No, esa es bien fuerte, tiene que ir bien, bien sólida. H. Me están haciendo, me están haciendo eso. H. Se dice chalate, no dice chalate. H. H. Léanlo en español tal cual. H. 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 G.
H. O, P, Q, R, S, 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 T, D, U, B. No es B, es suavecito. V, 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 W, V, W, W, X, Y, Y, C. Okay. Muy bien, excelente. Bueno, me encantó nuestra primera sesión. Miren, el tiempo se fue volando. Les voy a mandar estas imágenes al grupo de WhatsApp para que las tengan y puedan practicar, ¿ok? Y cualquier cosa, estamos ahí. You're welcome. Es un gusto estar con ustedes. Y I will see you tomorrow, ¿ok? At the same, at the same time. Good night. Good night. Good night. I see that. Good night. talk to you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Estoy en el grupo de WhatsApp. Vaya, yo les escribo, no tengo el teléfono aquí a la mano, pero ya les escribo al grupo de WhatsApp para mandarle las imágenes, ¿ok? No, pero yo no estoy en el grupo. Ah, ok. ¿Se puede contactar con quien la inscribió para que la agregue? ¿O me da su número? Jonathan Marina? González, Jonathan. Jonathan. Ah, con Jonathan para que la agregue, porque él es el administrador del grupo, porfa. No hay Jonathan. no hay grupo de 9 a 10. Solo este grupo será. Preguntémosle a él para que sepan, porque no les sabría decir si hay uno de 9 a 10 para básico. Pero preguntémosle, tal vez haya uno. Ahí están escribiendo el número. Si gustan, le digo yo a Jonathan que las agregue. Ok, perfecto. Muchas gracias. Estoy. Thank you. Thank you. Mi número en este grupo. Yo les gracias. Okay, you're welcome. Good bye night. Guys. Good night. Good. Bye. Good night. Bye. Bye.